Buenas noches, teacher. Hello, good evening. Ok, tengan muy buenas noches todos. Espero que hayan tenido un excelente viernes. Ok, una semana más. Ok, que vamos a finalizar. Y estamos por finalizar la unidad número 3. Ok, de nuestro manual. Después que la siguiente semana damos inicio a la unidad número 4. Y también vamos a ir finalizando ya casi el curso, el módulo 1, principiante 1. También recordarles la realización de las tareas. Ok, las tareas que se están en la plataforma diariamente. Ok, hasta este punto tendrían que realizar, ok, la unidad número 2. No, unidad número 3, perdón. Y también hacerles ese recordatorio de que ya está listo el midterm, ¿ok? Es una prueba que se realiza al finalizar ciertas unidades, ¿ok? Se llama midterm. Esa es, buenas noches, esa es como una, pues, como una prueba, ¿ok? Que busca situar en qué nivel estamos hasta este punto, y la otra semana realizaremos el examen final, ¿ok? Entonces, tienen dos actividades. La primera, realizar todas las actividades hasta este día y realizar la prueba que se llama midterm. Ok, midterm. Ok, como decía, esta es una prueba que evalúa ciertas unidades. Ah, por ejemplo, Mr. Carlos Eduardo ya realizó su midterm. Muy bien, muchas gracias. Fabiola Guadalupe ya realizó el midterm. Muy bien. También Jennifer Annette ya realizó su midterm, ok, y también las tareas hasta la tarea 4, ok, unidad 4. También Mr. José Arnoldo ya realizó su midterm. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mr. Juan Francisco, Miss Karina, Miss Catherine, Miss Marianne, excelente. Miss Mirna Alfaro, muy bien. Oscar Alberto y Miss Raquel Abigail, que creo que va a la mitad de la prueba midterm, ok. Al igual que Miss Sandra Patricia, ya la realizó, Miss Wendy Lisset, Miss Wendy Maricela, Miss Jamie Jamilet Flores, ¿ok?
O sea, son los estudiantes que ya realizaron la prueba llamada midterm. Midterm. ¿Ok? Midterm. Entonces, hasta este punto tiene que haber realizado las tareas de la unidad 3 y haber realizado el midterm y la prueba. Y en la siguiente semana, las tareas de la última unidad y también se va a realizar el examen final. El examen final. Bueno, vamos a dar por inicio, vamos a dar inicio, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, y iniciamos con... Ok. Miss Portillo Márquez. Present, teacher. Thank you. Miss Leiva, Mr. Leiva Rivas. Carlos Eduardo Menjiva. Present, teacher. Thank you. Miss Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Blanco Recinos. Okay. Pérez Landaverde. Pérez Landaverde. Ok, muy bien. Sánchez Lemos. Present. Anaya Cortés. Present. Salmerón Alas. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Hernández Gómez. Santos Granados. Present. Muchas gracias. Rodríguez Luna. Present, teacher. Thank you, Miss. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Argueta Pérez. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Ramírez Guevara. Present, teacher. Thank you, Miss. Flores Barahona. Present. Okay. Y vamos con... Ok, Miss Mirna. Present, teacher. My friend evangelist Michael Cho. Ok, vamos a recordar el tema que estudiamos el día de ayer, el cual se llamaba Prepositions of Time. Prepositions of Time. Do you remember the preposition of time that we studied yesterday? ¿Recuerdan las preposiciones de tiempo que estudiamos el día de ayer? On, at, in. On. Preposition of time. Uh-huh. Preposition of time. ¿Cuáles son las tres preposiciones que estudiamos el día de ayer? On, in, at, on, yeah. Yeah. Excellent. Okay. Here we go. Here we go. Okay, tenemos in, on, and at. ¿Alguien recuerda cuándo utilizamos in? In day. In days. Meses. Month. No, in. No, in. Year. In year. In year. In the morning. In the afternoon. In the morning. In long. Long periods. Ok, sí. In the afternoon. Ok, bueno, vamos a iniciar
con in. Primero, recordarles que in se utiliza con meses, por ejemplo, in April, in June, in July, in September, in October. También tenemos con años, year, por ejemplo, in 2020, yeah. In 2015, in 1999, okay, en años. También lo podemos utilizar en décadas, por ejemplo, in the 90s, in the 90s. In, en, también en milenios, okay, centuries, siglo, okay. También tenemos partes del día, por ejemplo, in the morning, in the evening, in the afternoon, in the morning, in the evening, in the afternoon, okay. También con el uso de on, lo utilizamos, por ejemplo, on Friday, para días de la semana, on Friday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. También lo tenemos para fechas específicas. Por ejemplo, en junio, junio 13, on June 13, el 4 de septiembre, on September 4th. Por ejemplo, ¿cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? When is your birthday? En ese caso, tiene que contestar utilizando la preposición on y decir toda la fecha completa. Por ejemplo, Mr. Oscar Alberto, when is your birthday? My birthday is on February 19. Okay, on? On February 19. Okay, 19, excellent. Okay, Miss Marianne, when is your birthday? My birthday is on my birthday is on August 21st. Good, muy bien. Mr. Germán, when is your birthday? My birthday is January 31. Okay, good. On January. Okay, on January. Muy bien. On January 21st. 21st. 21 o 31? 35. Ah, 31. Ah, 31st. Okay, good. También utilizamos on para dar festividades o días de vacaciones, pero con la palabra día. Por ejemplo, el Día de la Mujer, el Día de San Valentín, el Día de San Patrick, por ejemplo, on Valentine's Day, ok, on Valentine's Day. Y también tenemos el uso de la preposición at. At, usualmente, o la más común, es para fechas, perdón, para hora, hora, por ejemplo, a las 5:30, at 5:30. At 11 a.m., at 16, okay, at 3 p.m., at 2 p.m., okay. También para otras horas, por ejemplo, las horas de comida, okay, at lunchtime, at dinner, at bedtime. Ahí tenemos para holidays without day, okay, festividades sin la palabra día. Christmas, at Easter, y ciertas excepciones como el fin de semana, at the weekend, en la noche, at night, en el momento, at the moment. Okay, y este es el uso de estas, los usos más comunes de estas preposiciones. Okay, prepositions of time, in, on, and at. Ok, ahora vamos a hacer una pequeña práctica utilizando las tres preposiciones. Prepositions of time. For example, here we have three options. Three options. We have in, on, and at. He had lunch at noon. At noon. Al mediodía. Christmas is... On. On. On.
Excellent. On 25th December, okay? Porque es una fecha completa. Santa comes to town. In. Okay. On Christmas. At Christmas. Okay. ¿Cómo se lee, perdón, la oración anterior? At Christmas. Como Santa. Holiday. Lo que hemos dicho, holiday. Como Santa. Santa comes to town, a la ciudad. A Santa y a la ciudad. Ah, okay. Gracias. He was born in. In 1987. The bus is leaving at 2 o'clock. Yes. America was discovered in 1492. She goes to the beach. In summer. Summer. He arrived home at midnight. They had fun on his birthday. Valentine's Day is in February. Es un mes. In February. In February. She got a present. On Christmas Day. Christmas Day. They visited the zoo at the weekend. She goes shopping in the morning. They play chess in Sunday. Let's see. Sunday. Nope. On Sunday. Exactly. On Sunday. Next, they went to the disco. On Saturday. Good. Okay, and that was the practice of prepositions of time. Okay, prepositions of time. Okay. Vamos a ver. Seguimos practicando las preposiciones de tiempo. Okay. Tenemos, we have a coffee machine. At work. Algo muy específico. What time will you be? At home. Okay, algo muy específico. At home. Do you like skiing? In winter. He usually does his homework at night. Excellent. I love sun bathing.
In. Excellent. He's studying physics at university. Very good. In. No, at. My English class are on. Seven. I was born on. Excellent. On. Do you eat a lot? In the evening, parte del día. In the evening. The course starts in May. Okay, it's a mess. My grandfather died in. Good. In. Let's meet. Okay, cuando son como lugares bastante, cuando son lugares fijos, por ejemplo, en la casa, en la oficina, en el hospital, en la universidad, usualmente o con regularidad se utiliza la preposición at. At. Okay. Bueno. Okay. Vamos a seguir practicando el uso de la preposición of time. Okay, just hold on, please. Un minuto. Baja, bajar vos o quién? Y baja vos rápido. Whoops. Here we go. Okay. The afternoon. ¿Dónde vamos a ir? In, on, or at? In. Yes. The evening. In. A train. At. No. On. On or at? On. Okay. Okay, a shelf, a shelf. Shelf es como una repisa. On. In or on? In. Okay, the living room. Living room. On. Este es un lugar. The living room. At. Probamos con at. The 20th century. On. July. In. Yes. Work. At. En un bote, a ship. In or on? On. En un barco. In. Let's try with in. Night. Night. At. Thank you. 9:30. At. The weekend. At the wall. In. Muro. On. El muro. At. In or at? At in. At in. It doesn't exist. At. The morning. In.
Okay. In the morning, a party. At university. At table. In. Sobre la mesa. In gland. On the table. Okay, a bus stop. La parada de bus. At a car. In a car. The door. On the door. Christmas. Navidad. At Christmas. Summer. In summer. 6 o'clock. Thursday morning. On. Es día. New Year Day. New Year Day. The park. At. Vaya, ya no tenemos at. Ya no tenemos at. Okay, home. In. The floor. On. Okay, October 28th. Tuesday. On. Buenos Aires. In. 2020. In. Ya no hay in. Esos tres son. ¿Desean cambiar alguna? Sí, porque escuela es at, ¿verdad? Ustedes me indican. In the evening. Yo pensé que... In the afternoon. Hello. Solo corrigí. No, sí se está bien. Yo pensé que ya les corregía de una sola vez. Colocamos las tres en on. No. Bueno. Okay. At school. ¿Cuál moverían? At a party. In the living room. No. Living room, ¿dónde lo colocaría? Sería ahí. School. The wall, moviera yo. At school, no se podría. At school, sí, pero si pongo a school, necesito liberar un espacio. The wall. Y cambiamos the wall. Our. The wall. Ponemos the wall. School. Mm-hmm. Yes. Okay. Apling. Colocamos ahí sí las tres en on o desean cambiar otro. Pero pues, si carro está en in, ¿por qué plane va a estar en on? ¿Perdón? No. ¿Que por qué a car está en in y a plane, que es avión, a bus, va a estar en on? Baja, te digo. Tenemos que sacar una de in. De in. ¿Cómo? Okay. ¿Cuál desea cambiar de in? Vale. Acá, pasarlo a on. Ok. Baja porque está on a train. Y colocamos a plane. A plane, así, ahí, sí.
in the wall. Okay, vamos a ver. Ok, aquí están las incorrectas y las correctas. Okay. Tenemos 27 de 36. ¿Tenemos que practicar más? 27 de 36. ¿Qué okay. Sentido con esto? 27. ¿Qué les parece si lo volvemos a realizar? Pero esta vez okay. Lo hacen ustedes en grupo. Ok. Y tomamos captura. Después... ok, solo que tengan cuidado no a pelearse. Uno es in y el otro en at. Una captura, pero de la es broma. Bueno, les voy a compartir. Sé que están grabando la. Les voy a compartir. Les voy a pues compartir. No está disponible todavía. Link. Ahí tienen el link. Ok. Ok, y lo vamos a hacer en grupo de 5. Para que abunde. Ok, y vamos a ver quién tiene mejor, mayor puntaje. Ok, nosotros todos sacamos 27 de 36. Ok, vamos a ver. Ah, no, pero aquí viene Raquel también. No, ya sacamos 10. ¿Verdad que sí? Que Raquel puede. Sí, me puede. Raquel siempre queda. En los primeros lugares queda siempre. Me confunde, este sí me confunde el in y el. Eso me confunde. A mí también me ha dado dolor. Así. Es buena la señorita Raquel. Siempre. Confiamos en ella ahorita, la verdad. Esperamos que le haya tomado captura a Raquel, porque... Ya no. cargaron el link. Sí. Sí. Vale. Ahorita. Ah, hasta tiempo llevamos también. Sí. Pues si ya lo... abrí, si ya lo abriste, ya la regamos. Ya la regué. Si ya lo abrí. No, pero si no sabía. Vamos... ¿Qué vamos a hacer acá? Ir bajando las palabras según sea in, on o at. Pero no sé. La oh. At, ¿qué le sale a ustedes en la primera? Night. Es con tiempo si no, esto. Si no, no entiendo si no, esto. Hagamos algo. Le doy. Ah. Hagamos algo que alguien diga. Video es. Ah, no. Ya llevo. Ya llevo 40 segundos. Hagamos algo. Que alguien diga una palabra y todos damos nuestra opinión, digamos, para ir avanzando ahí. O hay que ir dando lectura a las palabras y nosotros estamos viendo ahí. Bueno, la primera, New Year's Day. Era. Entiendo cómo utilizar esto. Sí. Días festivos que terminan en day es on. Los días festivos que no tengan day es at. Pero es lo único que no puedo. ¿Cuál sería? On. Feliz año nuevo. Sí, on. No sería at. No, on sería. On, porque si no lleva el day es at. Ajá. On sería. Sería, pero
28. No, cuando ya lo hayan puesto, New me avisa. Ya lo puse en on. ¿Y cómo es? En on. Hola. Hay que poner todo en las palabras. New York es on. Ajá, New York Day, como es el día de New York, entonces sería en on. 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 Ajá. Otra palabra. Entendí. Marian. Ay, no, que perdí. Lo vamos a explicar. Lo que vamos, lo que vamos a hacer es, de todas las palabras que están en la parte de arriba, seleccionar una y ubicarla en la preposición que corresponde. Por ejemplo, si hablamos de July, julio. Julio pertenece a in, porque es un mes. Ajá. Entonces, que Marian vaya leyendo las palabras y todos vamos opinando para irlas trasladando. Ok, entonces comenzamos en July. Ya puse New Year en on. Ajá, ahorita July, digamos segunda, sería in. En cualquier cuadrito. Si gusta que las lea Marian para que nosotros vayamos opinando todos, ¿no? Porque no sé, todos tenemos un diferente orden de palabras. No nos topares en la primera. Yo lo digo. Yo la digo y ustedes solo la buscan y cuando ya tengan en la que hayamos discutido, seguimos con la siguiente. Ajá, así. Ya pues. La siguiente es a play. A planet. Planet. Es un avión, va. A plane. A plane. ¿Verdad que es avión? Sí, ¿verdad? Avión es. Es plan, no es planes, no. A plane. Sí, es avión. Sí, avión. Pero avión, no sé cuál iría. In a plane. No sé. Me sacó esto por el tiempo. In creo que es, no sé si ustedes qué opinan. Pues no. Pasemos a la siguiente. Espérame, me sacó la primera que salió. Y no dale otra vez ahí al URL para que te cargue nada. No. Ya me metí. Sí, ya me metí. New Year era, ¿verdad? Hagamos una cosa, volvamos a ingresar porque yo ya llevo 4 minutos también. Ya, carguemos el link. Carguemos el link. ¿De verdad? Sí, vaya. Ya lo hice. Solo hemos hecho dos. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Espérame. Vale. Ya solo una me faltaba para que me sacara el link. Vaya. Démosle. Ajá. Vaya. Vamos, coloquemos ya las que ya teníamos. In July, ni July. July era in. New York. Ajá. No encuentro July. Juli, ¿verdad? Sí. In, sí. Ajá, vale. Teníamos nice. Marian, hagamos algo para que avancemos más rápido. Busquemos las que sí sabemos que son app, por ejemplo, 6 o'clock, pongámosle en app, no, la más fácil. Ah, vaya, vale. Yo solo le bajamos. Ajá, 2020, pongámosle in. Summer, pongámosle in. ¿Cuál, perdón? Summer. Summer. Se escribe. Summer. Pero tranquilis. In the evening. In, ¿verdad? In the evening. Ajá. También in. In the evening. Sí. The evening es en in, ¿verdad? Sí. Wednesday es on, ¿verdad? Wednesday. Sí, on. On, ¿verdad? Espérate, que no lo veo. Ajá. En Wednesday on. Es, en on, ajá. ¿Cuál Friday? The morning es in. In the morning, sí. Ajá. University es at, ¿verdad? In the morning. Uy, no encuentro H. Yo buscando morning ya lo había puesto. Ajá, ya está morning. University, sí, es at. Vaya. Porque es un lugar. Tuesday morning es on. Tuesday morning.
Tuesday morning. Sí, es on. The Navidad. Weekend is at. The weekend is at. ¿De cuál? The weekend. ¿Cuál dijiste? No, yo dije. Weekend. Yo dije. Christmas. Ajá, Christmas. Es at. ¿Esa dónde va? In the park. Pues en el parque. No. ¿Dónde va ese? No sé. pongamos Night is night. At. Espérame, entonces puedo quitar la canción. ¿Dónde va Night? Night va at. At night. Okay. The 20th Century va en. Una fecha completa va en on. Va. No, así, ah, no, de 20th century, como es, ¿cómo se llama? No sé si es romanos o década, es in. Es in. Ajá, in, es, ajá, correcto. October in. 28 es on. Onba, es on. Century es in, ¿verdad? Century es, sí, es in. ¿A dónde está ese? No lo veo. Número 28 es on, ¿verdad? Sí. De 20 centuria lo puse. ¡Vela, deja! 2020 on. Sí, 2020. Vaya, the floor. Mira. Ya no lo escucho. Hola. New Year's Day is on. No, at. New Year. Hola, oye, sí, lo escucho. ¿Me escuchan? Pues, New Year lo tengo en home. ¿Me escuchan? No. Sí. Ah, ok. ¿Dónde va New Year? New York va por New York Day, va en home. ¿Verdad? Sí. ¿Y que yo sé que New York? No, New Year. Y algo en medio de ahí, Nueva York. No, nuevo año y día. Ese es. New York y día. Ajá, time. Cabal. Morning, ¿verdad? The morning sería in. A play en in lo puso. Play. Uh-huh. Sí, porque era la duda que teníamos. Ajá, y aquí ya lo vi. No miro. Ajá. A train. Ese no lo han hecho. No, pero yo, o sea, yo digo que va en in también. En in, ¿verdad? Uh-huh. A train. In a train. Train va en on. En on. Pero, y teacher, pero ahí es donde yo tengo duda. ¿Y a car? On a train. Le voy a decir cuáles están en on. En el tren. Ah, sí, tiene razón. Uh-huh. Por ejemplo, ship. Plane. ¿En on? Sí, plane. Ajá. Play. A train. Sí. Ship, plane, on. Train. Car? A bus. Car, creo que va en otra, creo que va en in, en a car. ¿Por qué? ¿Por qué, teacher? Pues, creo que es una excepción, a car, in a car. Okay. Oh.
y work in. ¿Verdad que sí? A bus. ¿Cuál, perdón? Work and in. At, porque es lugar. Ah, ok. Lo mismo a bus stop. A bus. Parada de autobús. Sí, sí, sí. Buenos Aires sería in, ¿verdad? In Buenos Aires. ¿Y the weekend? The weekend. Ya le digo. ¿Qué significa eso? El fin de semana sería on, o no, on the weekend. Sí. No sé si está bien. Sí. Sí. The morning in. In. Christmas, ¿en qué dijimos que iba? Dijo usted es Christmas. No, no, eso no le he puesto. No le he puesto. Espérame, quiero ver. On. At, in Christmas. Sí, at. No, at. Sería up. Sí, at. Porque es feriado. Es un feriado. Lo mismo, New Year, porque es de año. New Year, and day sería at, ¿verdad? Sí, en at. At. Y half past nine, at, ¿verdad? Porque estamos hablando de una hora. Pasada a las 9. At pasada, sí. Sería at, ¿verdad? Uh-huh. Sí, at. ¿Y a shelf? ¿Qué es shelf? Ya le digo. A shelf. ¿Dónde está? No lo miro. Deletréamelo, porfa. A-S-H-E-L-F. A-S-H E L F. Después de la E, la L. Ajá, ceniza. ¿Cuál es? Cenizas. Me sacó. Otra vez. Me sacó. Ay, no. ¿Y the wall? The wall. The wall. The wall. Wall. Doble L. In. En las paredes. Ay, me sacó. ¿Cuál pared? On the wall. La play. Buenos Aires dijimos que quedaba. Oh, parece que dijimos. In. Buenos Aires va en in. In, ¿verdad? Y a Chel, dice que es un estante. At. Y de Walt también at. De Walt at. Arnoldo, ¿qué se hizo? Hola, sí. Ah. Vaya, pero que si no quiere... le encuentro. Y tú es sí, que es la última que dice.
Tuesday by and on, porque es un día de la semana. Tuesday and on. Julie by in. Indeed. Julie in, ajá. Home at. Home at. At. School at. Will at. In a word, ¿verdad? In October. England. England. On. In. October. On. No, 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 espérese. Vaya, ¿y Buenos Aires? Buenos Aires, in. In. Ajá, ¿y England? On. In. En Inglaterra. Ajá, sí. Sería, in. Ajá. In. Sí, o sea, los dos países quedarían en in, ¿verdad? Sí, perdón, correcto. Los dos nombres de ciudad. October, dijimos at, ¿verdad? At. October in. In. October, sí. Half past nine, dijo. Half past nine. Yo la dejé en at. En at. Summer. Summer in. Ya la llené. Buenos Aires. Bye. Ya tiene llena in. Sí, pero que está como me he salido veces. En vaya, si quiere revisemos. Bueno, al menos yo in la tengo así, pero no sé, el orden no va a cambiar, ¿verdad? A car. The door. Sí. The morning. The morning. No, no lo tengo así. Buenos Aires. Ah, sí, 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 sí. Así lo tengo. Sí, in. Sí. 2020. 2020, quiero ver. Es que no me aparece. 2020 no me aparece. Ah, yo lo puse en app. Oh, malo. No, pero ah, yo va había puesto en app. ¿Mande? No, porque estamos hablando del año. Ah, entonces no. Va en on. Entonces, según el ejemplo que él nos dio en la clase, vaya, en INVA, in my, o sea, el mes. Ahí metamos. Vale, este ahora las de hoy. Mira, Gerba. Bueno, así la voy a dejar yo. Hay que ver la respuesta. Tuve 30, bueno. Yo tuve 28. 30 de 36. Vaya, le voy a decir cuáles tengo. Bueno, tal vez le voy a decir cuáles tengo. Bueno, así tal vez verifican las suyas. Tengo in the morning. Todas las de in le voy a decir. In July. In summer. In Buenos Aires. In Angels. No sé cómo se pronuncia. Inglaterra. In the living room. In the afternoon. In the evening. In 2020. In. Y las décadas. Están buenas. De aquí yo le puse in a door, in a table, que está mala, e in a door, que está mala. Y las que tengo buenas, en on, tengo on October 28, on Tuesday, on Thursday morning, on New Year's and days, on a bus, on a train, on a plane, on a chip, on the walk, on the floor,
On a party. On the party está mala. Supongo que in the party debe que haber sí. O sea que solo tengo 5 malas. Vaya. Y de las que tengo aquí en at. Espérame. ¿Cómo van ahí? ¿Lo están revisando? Sí, nada más que en algunas son diferentes sí, las que yo tengo malas. Vaya, por ejemplo, en IN tengo 4 malas. ¿Cuáles tiene malas? ¿Cuáles tiene malas? En IN, sí. A ship, a table, a party. Bebe, una por una y le voy a decir si las tengo buenas y dónde iba. Ah, vaya. En IN, ¿verdad? Sí. Tengo mala a ship. Vaya, a ship, que lo vea, no la tengo yo. A ship la tengo buena yo en on. On, ah, ok. Pues es on. Uh-huh. A table. No la encuentro. On a table, ten, quizás era. O, sí. Sí, era on, the, on a table, porque yo la tengo en a table, la tengo ya. Ah, pues le salió mala también. Sí. Yo la tengo buena, on a table. Ah, ok. Pues era on. Y de ahí a party, que la tengo en in, y quizás eran on. Yo en no, a party. En on, a party en, at, yo la puse en on. En on era, estaba bien. On. No, yo la puse en on y está mal. Ah, pues en antes. On a party, entonces era también at la party. Puse en on y está mal. No, pues era at a party. At a party. Me fue a la intuición. Vaya, y the door. The door, la puse en in, me salió mala. También yo. The door. Ya no va a sacar el teacher. Yo la puse en on y está. Okay, hello guys. How was the exercise? Fácil, difícil. Ok. ¿Qué grupo tuvo más de 30? Nosotros tuvimos 36, de 36. Good. Pero estuvo difícil. Ok, ¿qué grupo? Muy bien. Ok. Vamos a realizarlo nuevamente. Ahora que ya realizaron. Ok. Vamos a recordar. Comencemos con IN. IN 2020. Ok, 2020. IN. In July. In July. July. Summer. October. Summer? Summer. Summer. Okay. October 28. No, October no. No, no. Mm. The 20th century. 20th century. England. Buenos Aires también. Buenos Aires. Sí. En Inglaterra. The morning. The morning. In the morning. In the morning. The afternoon. In the evening. Okay. In the morning. They park. In the morning. In the afternoon. Afternoon. In the evening. Abajo de a plane. Thank you. Abajo the living room, the evening. The evening.
A la parte de table, next to table. The park. Park. The park. A car. A car. A car. In a car. Car. The park. The living room. The park. The living room. The living room. Oh, Thursday morning. On. Half past nine. At. 6 o'clock. At. A bus. On. On. New Year Day. On. Plane. On. On. The floor. On. 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 Party. At. 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 At party. The door. At. At. School. At. At. Christmas. At. At. University. At. At. Night. At. 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 Work. Work at. 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 Shelf. On. On. Tuesday. On. On. Table. On. On. A ship. On. On train. Train. On. 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 The wall. On. 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 Bus stop. At. 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 The weekend. At. At. Home. At. And on. Finally. On. Okay, ¿alguien sugiere cambiar alguna palabra? No. Solo tomando la captura ahorita. Okay. Okay, ya pasamos de. Perfecto. Después de la tercera vez. Good. Excelente. Muy bien. Excelente trabajo. Okay. La utilización de las preposiciones de lugar. Bueno, vamos a ir al manual, ok, en la página 37. Página 37. Number 37. Ok, and here we have the exercise number one. Ok, and it says the instruction. The instruction says, unscramble the words and describe them so your partner guesses the name of the foreman. Okay. Vamos a estas palabras que están acá, la número uno, la número dos, la número tres. Okay, van a buscarle el orden. Okay. Las palabras están desordenadas, so hay que ordenarlas. Okay, la número uno, la número dos. Y la número 3. Ok, ¿qué tal? Vamos a hacer este ejercicio ahorita. Ok. A ordenarlas. Ordenarlas. Ok, comenzamos. Vamos a dar 2 minutos para poder ordenar más palabras. Y después, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Ok, cuando encuentran el orden. La definición o a qué se dedican. Vamos a iniciar ya. Okay, time starts now. Teacher. Yes, miss? What page? Page? Page number one? Number what? Page 37. Okay, yes.
Okay, time is over. Time is over. ¿Quién encontró la palabra número uno? Ok, ¿alguien encontró la palabra número uno? No, push. Ok, ¿alguien encontró las palabras del ejercicio de la número dos? Purchasing. Purchasing, exactly, Mr. Herman. Purchasing, ok, es alguien que realiza o el verbo de, que se refiere a compras, ok, realizar una compra, purchasing. Purchasing, ok, ¿alguien encontró la número tres? Human. Human. Man. Human. Human resources. Okay, human resource. Management resources. Okay. Or human resources management. ¿A qué se refiere esta palabra, la número tres? La primera sería production, ¿no? Production. Excelente. Production, excelente. La número dos, purchasing. Y la número tres, human resources management. ¿A qué se refiere la número tres? ¿Alguien recuerda? Recursos humanos, pero no sé qué manage. Manejo. Manejo. Manejo de recursos humanos. Human resources management. Recursos humanos. Estas personas están encargadas, por ejemplo, de evaluar o colocar personas en un puesto laboral, ¿okay? O las personas que pagan. Exacto. Que human resources management. Dígame, mister. También las que despiden. También las que dicen, les quedan las palabras de despedida. Human resources management. Game over, miss. Okay, game over. Aquí está la liquidación. Bueno, y en la número dos es purchasing. Se refiere a compras. Compras. Purchasing. 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 Y la número uno, dijimos que era? Production. Production. Aquella que se refiere production. My product. New puede product. Ser alguien que realiza un producto. La producción. ¿Qué más? Real time. Ok. Bueno, estas palabras las pueden encontrar acá, en esa parte. Por si no se recordaban, las vimos en la página 29. Acá están. Human Resources Management. También tenemos Purchasing. Y también tenemos Production. En la página 29. Okay. Okay, ahora vamos a ir a la siguiente página. Okay, next page. La siguiente página está la página 38. Página 38, ejercicio 3. Vamos a ordenar las palabras. Ordenar las palabras. Ok. 2 minutos para ordenar las palabras que están en esa parte.
finish, teacher. You miss? Iniciamos la número 2. ¿Qué palabra se refiere? Research and development. ¿Alguien recuerda cuál es la labor de el research and development? Research and development. Bueno, ¿qué tal la número 4? Marketing. 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 Ok, ¿cuál es la labor del personal encargado del marketing? Ver redes sociales, estadísticas. Statistics, social networking. Ok, good. ¿Y qué tal el número 6? Accounting and finance. And finance. Ok. Finance. Muy contador bien. Contador de finanzas. Ok, y finanzas. Ok, el que lleva el control de las finanzas, de los ingresos. Ok, muy bien. Ok, ¿alguien recuerda research and development? Develop, diseño. Dice que es. Or employ. Sí. Son los que hacen investigaciones y desarrollo. Exacto, ok. Selecciona nuevo empleado, dice. Lo que hacen los developers. Ah, no. Desarrollo y investigación y desarrollo. Ok, son las personas que se encargan de estudiar el mercado, traer nuevas ideas, ok, para poder vender. O ampliar, uh-huh. Ok, producto. Muy bien. Good. Excelente. Ok, siempre en el manual. Ok, vamos a ir al siguiente ejercicio. Al siguiente ejercicio número 4. Ok, aquí dice que debemos de entrevistar algún compañero acerca de las actividades que él o ella realiza en un día típico en el trabajo, usando información y preguntas y preposiciones de tiempo. Por ejemplo, in the morning, ¿qué actividades realiza en la mañana? ¿Qué actividades hace en la noche, en la tarde? ¿Ok? O tarde-noche, in the evening. Actividades que realiza en el trabajo. Ok, este la puede encontrar es el ejercicio 4, ok, de la página 38. Vamos a escribir únicamente tres o dos actividades, ok, que su compañero realiza durante la mañana, en la tarde y tarde-noche.
Ok. Bueno, también nos indica que debemos utilizar preposición de tiempo. Ok. Ya saben cómo realizar preguntas. Ok. Así que vamos a ello. Ok, here we go. Here we go.
sería como al final de, como al final de la tarde, no sé. In the morning. Entonces nos la vamos dictando nosotras y la vamos escribiendo. Ajá, cabal. ¿Quién empieza? Espéreme que estoy, voy a anotar las mías primero. Vaya, pues sí, dictalas. Vaya, la de la mañana sería la que les dije. ¿A qué horas exactamente? In the morning. Pero él quiere que le pongamos hora. At 8:30. 8:30. A las 8:30. La primera sería she. Sí, she. She drinks. Ella se hace el café por las mañanas. Aquí. No, sería. Ella toma. ¿Cómo la pondríamos así? She drink. ¿Cómo? Perdón. O sea, la hora. No, o sea, la oración. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo quedaría? Sí. Ajá. Drink coffee. No, eat es comer. No, comida. Drink. Coffee in the morning. Ah, pero quizás quieren hora. She drink coffee at 8. Las 8:30. Ready. 8:30. Calor. Y en la tarde vuelves a tomar café. Proste. Y entonces en la tarde, ¿qué le ponemos? Espérame que, o solo una por cada una. No son dos cada una. Se nos va a ir el tiempo, yo digo que ahorita, una. O de un solo a la dos. Una. Vale, está bien. Vaya, en la tarde hago llamadas. Make call. Poner la hora. Hello. Porque como ya estamos hablando de evening. Tenemos que ponerle la hora al final de la actividad. ¿Verdad? Dígame, Mr. Oscar. Que a la actividad tenemos que ponerle la hora. Así es. Ok. La hora. Por ejemplo, in the morning I work. In the afternoon I send emails at 3 p.m., for example. Or okay. At 3 p.m. I check emails. Ahorita estamos haciendo las de cada uno y ya después nos vamos a preguntar las actividades de cada quien. Ok, thank you very much. Vaya, ¿cómo le quedó la primera a usted? Hola. Hola, hola, perdón, es que se me va la señal. Hay
I take my dinner. Make. My dinner. I take my dinner at 7:30 p.m. 7:30. 7:30, sí. Dijiste, I take, of what? Ajá. I take my dinner. O sería, I eat o I had, ¿no? No, como es, como... hacer. De comer, comer era take, siempre. Take breakfast, take a lunch, take dinner. Take. Sí, dinner. Ajá, dinner. At 7:30 o'clock, p.m., perdón, p.m. ¿Cuál sería el otro? I have the English class at 8 o'clock. Okay. And I feed my dog. And I have English class too at 8 o'clock. English class. Teacher, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, como la palabra tú significa también, ¿verdad? Por ejemplo, si yo armo una oración de decir, he has a English class at 8 o'clock, tú sería el final, o tengo que decirlo después de English class, tú, a la hora. ¿Qué es lo que quiere decir, mister? Como por ejemplo, Ulises tiene una clase de inglés a las 8 p.m. también. Como que yo también tengo hago lo mismo. O mi tú tengo que decir al final. Ah, también. Sí, está bien. O puede decir as well. As well. Ahí se lo copié. Al final, as well. Eso significa como también. También. As well. Lo más formal sería as well. As well, ajá. And fulanito has classes, has English class as well. Ok. ¿Cuál es la pregunta que teníamos, Ulises? Ah, de que cuando preguntábamos, al realizar la pregunta, no. Para las actividades sería... what? But nosotros queríamos hacer la pregunta, teacher, que por ejemplo, what do you do in your work? O sería at your work. In your work sería. Es que trabajo se dice job también. Job. In your, in your job. In your job. Uh-huh. Pero si sería para trabajo, el otro sería at work. At work. También, aunque work también se utiliza como el verbo. I am working, estoy trabajando in my job. I'm working in my job. Okay. Pero entonces sería mejor formular al realizar la pregunta, in your job. Uh-huh. In your job. Ah, ok. Ya estaríamos, ¿verdad? Ah, solo tu actividad fue he feeds his dog at ¿a qué hora? No, la hora no la noté. At 7:30. Okay.
Ahí estaríamos ya. Ahí estamos, ya tenemos. Solo Juan que no, no, no pudo. Y mañana va a trabajar, Jolis. Hey, vamos a ver las actividades que realizan nuestros compañeros en la mañana, en la tarde y puede ser tarde-noche. Ok, in the evening. Vamos a iniciar con el grupo, okay, compuesto por Miss Ana María Portillo, Miss Marianne y Miss Sandra. Teacher, ya no alcanzamos a terminar todas. Pero entonces, lo que tengan, no importa. Bueno, voy a decir una de cada una de mis compañeras. Bueno. Digamos, para que ellas también digan, voy a decir, por ejemplo, dos de Ana y dos de Sandra. Perfecto. Ana drinks coffee in the morning at 8:30 a.m. Ana, she makes cold in the afternoon at 3:30 p.m. Sandra, she makes a report in the morning at 9 a.m. And she checks email in the afternoon at 3:30 p.m. Thank you very much. Muy bien, excelente. Excelente uso de el ES y las S en los verbos. También la hora. Muy bien. Good. Ok. Bueno, no sé si alguna de sus compañeras quiere aportar algo o vamos directo al siguiente grupo. ¿Qué grupo era? Las okay. Que ella repitió son las de Sandra, ella repitió las mías, las que nos hacían falta eran las de ella. Marianne dice que in the morning she answers calls at 8:30. Yeah. At 8:30, excellent. Mm-hmm. Excellent. Solo eso, las me hicieron falta en las de la tarde y la de en la noche. Ok, good. No problem. ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué tal el grupo compuesto por Miss Germán y Mr. Ulises? Ok. Voy a comenzar a leer lo que dice. Go ahead. Ulises drink coffee at 9 o'clock and he drives, no, he arrives at 8 o'clock. In the afternoon, he writes report about process at 2 p.m. And he checked good manufacture at 4:30 p.m. Excellent. Very good. In the evening, Ulises take his dinner at 7:30 p.m. Okay, 7:30. Okay, Ulises takes. Ulises has an English class at 8 p.m. Excellent. Okay, how about Mr. Ulises? In the morning, Herman checks emails at 8 o'clock. He takes break at 10 o'clock. In the afternoon, he drinks coffee with a cookie at 3 o'clock. He usually finishes
his work at 5 o'clock. In the evening, he feeds his dog at 7:30 p.m. And he has the English class at 8 o'clock as well. As well, perfect, good job. Excellent, muy bien. Ok, ¿qué tal el grupo compuesto por Miss Raquel, Mr. Oscar y Mr. José Arnoldo? Yo le voy a decir las de Oscar porque fueron las únicas que anoté y creo que solo anotamos dos nada más. Ok, está bien. Sí, sería de Arnoldo. Y Raquel que diga, Arnoldo dirá que qué hago yo en el día. Bueno, en la mañana yo voy a decir lo que hace Arnoldo en la tarde. Y Raquel que diga que hace ella en la noche porque no alcanzamos a anotar lo de ella. Ok, excelente. Sería take a shower, 5 p.m. Up, drink coffee, 6 p.m. Up, breakfast, 7 p.m. MPN. Ok. De Arnoldo tengo únicamente dos. He has lunch at 12:30 p.m. He checks the problem his computer at 2 p.m. Ok. Finish. Thank you. What do you do, Raquel, in the evening? In the evening, I have dinner at 7 p.m. I have class at 8 p.m. Bed at 10 p.m. Okay. Hey, thank you, Ms. Raquel. Okay, good. Excellent. Okay, next group composed by Miss Fabiola, Miss Karina, and Miss Catherine. Hola. Hello, Miss Karina. Hola, nosotros no alcanzamos a compartir las actividades, únicamente la compañera, ay, ¿quién fue la que me dijo? Dos actividades. Que me dijo que tenía problemas, Catherine, creo que fue. Ok. Bueno, le voy a compartir las dos que ella me dijo y yo sí escribí las mías, también se las quiero compartir. She have a breakfast at 7 o'clock. She does cleaning at 11 o'clock. Únicamente esas dos me dijo. Hola. ¿Me podría repetir la última? She does cleaning at 11 o'clock. Ok, esa está bien. Tal vez podríamos cambiarlo por she cleans. Ella limpia, she cleans. Ah, ok. Y yo le escribí así, entonces she cleans. She cleans, ajá. Okay. Ok, no sé si tenemos más voluntarios para decir las actividades que realizan. ¿Un voluntario? Bueno, entonces, dígame. Bien. Yo estaba con la compañera, pero tuve problemas de conexión, que se me salía y se me entraba el... Pero entiendo. Hice otras mías. Okay, hice otras mías. I running at 5 o'clock. Oh. In the afternoon or in the morning? In the morning. Ah, very early, bastante temprano. In the afternoon, puse I have breakfast 4 o'clock. 4 o'clock. Breakfast a las 4? El desayuno a las 4? Sí. No, perdón. Ese es un, es como un break que nos dan en el trabajo nuevamente. Ah, ok, sería un snack, una como merienda. Ajá, exacto. Ok, good. Excelente. ¿Solamente Miss Catherine?
in the cooking at 6 o'clock. Okay, you cook at 6 o'clock. Okay, o'clock. I cook at 6 o'clock. Muy bien, excelente. Okay, no sé si tenemos más voluntarios. No, teacher. Miss Wendy, please. Sí, ahí le puse que me desconecté con los compañeros porque se apagó, se fue aquí la luz. Ah, bueno. Pero le voy a decir lo mío de ahí, no escuché a los demás. Ok, miss, no hay problema. Bueno. In the morning, early, and she has to work at 6. And breakfast at 7 in the morning. Afternoon, I eat the work at 1 o'clock and leave it at 4 o'clock. Evening and night, I getting ready to study my English from 8 to 10. Okay. Okay, muy bien. Muchas gracias, muy Wendy, por su participación. Ok, en las actividades que se realizan durante el trabajo. Ok, excelente. Bueno, continuando siempre con las preposiciones de tiempo, tenemos el siguiente ejercicio. Ok, siempre en el manual, en la página 40, ok, para finalizar la unidad 4. Ok, aquí hay más sugerencias, ok, a la hora de utilizar las tres preposiciones. Las tres más conocidas, por ejemplo, on, okay, in, and at. Por ejemplo, cuando utilicemos on, vamos a decir, por ejemplo, si nos referimos a alguna avenida. Okay, on 4th Avenue, en la cuarta avenida. On 4th Avenue. On 4th Avenue. Cuando nos refiramos a alguna avenida. También vamos a utilizar on, por ejemplo, cuando nos refiramos a la esquina. En la esquina, on the corner. On the corner. O, por ejemplo, si nos referimos sobre la calle. On the street. On the street. Nuevamente. Ok. Sobre la cuarta avenida. La sexta avenida. Okay, la primera avenida. On 4th Avenue. On 4th Avenue. Si nos referimos a una esquina, vamos a decir on the corner. On the corner. Y la última, on the street, sobre la calle. On the street. También tenemos con in. In, por ejemplo, cuando nos referimos a un país, en este caso, el ejemplo es in El Salvador. In El Salvador. In El Salvador. O también si nos referimos a una ciudad. In San Salvador. In San Salvador. Si nos referimos al parque. In the park. In the park. En el vecindario. In the neighborhood. O en la comunidad, colonia. Que okay. In the neighborhood. Nuevamente. Un país. In El Salvador. In Mexico. In Argentina. In France, in Belgium, en la ciudad, in San Salvador, in Mexico, in San José, in Guatemala City, okay, in Lima, okay, en el parque, in the park, en el vecindario o en la colonia, in the neighborhood, neighborhood, neighborhood. Ok, ¿cuándo vamos a utilizar at? En esta nos sugiere, por ejemplo, en una reunión, at the meeting room. En una reunión, at the meeting room. En el trabajo, at work. At work, en el trabajo. Or in the job, pero en este caso, at work, en el trabajo. At work. En el banco. At the bank. At the bank. Entonces, tenemos tres, nuevamente tenemos las tres preposiciones, on, in, at, y el manual, las sugerencias que nos da. Okay.
Por ejemplo, si decimos en Estados Unidos, ¿cómo diríamos? In, on, or at? In. United States. Ok, si decimos... Si decimos en... Ok, París. In Paris. En la primera avenida. On the first avenue. On the first avenue. First avenue. Y digo en el banco. At the bank. At the bank. En mi vecindario o en mi colonia. In my neighborhood. In my neighborhood. Ok, si nos referimos sobre la calle. On the street. En el trabajo. At work. Si nos referimos a la esquina. On the corner. Ok, de ahí viene la palabra, por ejemplo, cuando se juega fútbol, que dicen es corner, pero la palabra es corner. Ok, esquina. Corner. Ok. Teacher. Dígame. Una pregunta. Con referente a los ejercicios anteriores, que nosotros teníamos era, por ejemplo, a car, a plane, in a train. ¿Por qué car iba en... En un... Ajá. ¿Por qué quién? ¿Por qué car, a car iba... En in. Y vos en on. Train, a plane, iba en on. Creo que car es excepción, pero cuando usted viaja sobre un tren, sobre un barco. Pero creo que car es excepción, dentro del carro. Todos los transportes iban en in, si no me equivoco. Sí, únicamente car. No, solo car iba en in. Ah, ok. Por ejemplo, si voy en un motorcycle, sería motocicleta. Sí, motorcycle. Y en barco sería... On ship, on train, on bus, in car. Solamente carro, solo carro es in. La excepción, car. Porque creo que se refiere más dentro del carro, in the car. Yo tengo una consulta con la aplicar in en at, según lo que acabamos de ver. Uh-huh. Según veo, el in se aplica como en lugares públicos. Y el at cuando es como más específico. Privado. Uh-huh. Más específico. Sí, por ejemplo, es buen ejemplo. Por ejemplo, en el banco. Okay, at the bank. Pero cuando era parada de bus, aparecía que era at. At the bus station. También es más específico. Uh-huh. Ok, entre más específico se debe que ser at. Uh-huh. El lugar. Sí, okay. hay unas que sí, únicamente son memorizadas. ¿Okay? Y eso se van a lograr mientras más se practica. Ay, Dios. Pero después, automáticamente, por ejemplo, si cuando siguen practicando, cuando alguien diga in night, ¿cuál es la forma correcta? At night. At night. At night. Entonces, eso se va adquiriendo también a través de la práctica. Ah, ok. O sea que puede variar. Puede variar. En ocasiones no hay reglas. Únicamente se aprenden solamente por el uso. O con la hora. Si yo les digo, ahora que ya saben las preposiciones, si yo les digo a las 6 de la tarde, si les digo in 6 p.m. ¿No les suena raro ahora? In 6 p.m. Okay. Ahora, entonces, ¿cómo es cuando nos referimos a la hora? At 6. O si les digo... In Monday. On Monday. Entonces, hay ciertas preposiciones que es a través de la práctica.
que se van a adquirir. Pero como no me las puedo. Entonces, como no se las puede, pone en el buscador o en el diccionario cuál preposición utilizar. Siempre se pueden conjugar las preguntas, Chiche. Las preguntas, perdón. Las preguntas siempre se pueden conjugar con la diferencia que usted está diciendo ahorita, ¿verdad? O sea, el cambio. ¿Cuáles preguntas? Usted acaba de decir que se pueden in the morning o así lo que usted acaba de explicar ahorita, o sea, con las preguntas las podemos conjugar. Diferentes maneras, como usted lo acaba de explicar, ya cambiando en teoría. Bueno, lo que estábamos discutiendo es que ¿por qué in y no on the car? Exacto. Porque esa es una excepción, in. Uh-huh. Pero digamos on the plane, on the ship, ok, esas sí ya están específicamente para ella. O por ejemplo, uh-huh, los días, o la hora, o los meses, o los años, esos también ya son específicos. Entonces, uh-huh, en ocasiones puede ser que haya una excepción, pero que no nos parezca que es extraño. Lo que vamos a tener que hacer es investigar cuando estemos dudando. Ok, gracias. Y como ya haciendo oraciones así, ya nos va a salir fluido, sin necesidad de pensar, va, si es. Exacto. Ok. Bueno, siempre en la página 39, perdón, en la página 40, tenemos el ejercicio 5. Entonces ahí nos pide que coloquemos las preposiciones on, in, or at. Cabe mencionar que en la siguiente semana vamos a ver otro tipo de preposición. Ok. Exercise number 5, page 40. Okay. Yeah. On. Sería on. I work in the bank that is on First Avenue. On First Avenue. In various street. La número 2 dice, their factory is located in La Libertad. Okay. In. We see you at training room or at más específico, la cafetería, at the cafeteria, at the cafeteria. Okay. Nuevamente, número 3. ¿Qué significa? Perdón. Training, ¿qué significa? Entrenando. Cuarto de entreno. At the gym, exacto, también. Or at the cafeteria. Vamos a la número 4. Anna works in the company that is in town. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Okay, número 6. Tell him that we are at the meeting. Okay, error. No, pero dice está. Ya, sí está. At the meeting room. At the meeting room. Okay. Bueno. Muy bien. Vamos a tomar la asistencia de esta clase, ¿ok? Y recordarles nuevamente la realización de las actividades, ¿ok? Hasta esta unidad. Y los que no han realizado el midterm, pues, tomarse el tiempo para poder realizarlo. El midterm. Algunos de ustedes ya lo realizó. Muchas gracias. También algunos de ustedes ya finalizaron
las actividades hasta esta fecha. Okay. El midterm es las tareas, ¿verdad? Sí, sí, pero también hay un examen que se realiza en esta fecha. Ah, es que no me está. Necesito verlo. Ese, usted ya lo hizo, Miss María. Ya lo hice. Creo, es que creo que fue aquí que sale bien rápido, ¿verdad? Ah, es cierto. Este no es el de la unidad 2. Sí, sí. Y ya la otra semana van a tener el examen final. Bueno. Sí, chévere, ¿verdad? Que en esta solo hubieron 5 actividades. Sí, la del lunes a viernes. Ah, ok. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Miss Portillo Márquez. Present. Leiva Rivas. Present. Enjíbar Flores. Present, teacher. Franco de Chinchilla. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Blanco Recinos. Pérez Landaverde. Sánchez Lemos. Present. Anaya Cortés. Present. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Present. Santos Granados. Rodríguez Luna. Present, teacher. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Estamos, teacher. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Gómez García. Ramírez Guevara. Present, teacher. Flores Barahona. Present. Mirna Alfaro. Presente. Excelente. Bueno, hoy le corresponde a Miss Rodríguez Luna. Santos Granados, aquí estoy, teacher. Santos Granados. Veamos. Present. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ya le había tomado la asistencia. Una consulta, okay. Teacher. Dígame. Mire, el módulo este de módulo 1 termina el 12. Termina la siguiente semana. Vamos a ver. Viernes. Sí. Viernes. Viernes 8. T-shirt. Hasta el módulo 3, ¿verdad? La unidad 3. Este día. No, este día unidad sí, 4. Hasta la unidad 3 y la siguiente semana hasta la unidad 4. Bueno, ok. T-shirt. Dígame. ¿Tu nombre, t-shirt completo? Mi nombre. Sí. Jonathan Rodrigo Ramos. Jonathan. Uh-huh. Rodrigo. Your last name. Rodrigo Ramos. Okay. Gracias, teacher. Mire, teacher, okay. Este examen, digamos, la prueba que nos van a hacer para evaluarnos de pasar el siguiente módulo o algo así, va a ser el examen final, eso. Que está ahí. En realidad son varios elementos. Por ejemplo, se evalúa desde la asistencia, que es muy importante porque se va contando cada minuto de permanencia durante la clase. Eso lo hace una persona encargada de esto y las notas que hace en la plataforma, o sea, las actividades y las tareas. Cuando, por ejemplo, cuando uno hace transiciones de pasar de un dispositivo a otro, siempre lo cuentan como uno solo. Si tiene su nombre, creo que sí. Ajá. Hay interfase de transferencia. Hay interfase, una pérdida de tiempo. Y Cherry, porque Germán mejor no se queda, creo que tiene más preguntas que yo. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Descansen y nos vemos. Bye. Good night. Bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Right now. Good night. Ok, Miss María.
alguna pregunta. Bueno, como usted sabrá, esos minutos son para el uno versus uno, one-on-one, y donde usted puede, de forma personalizada, puede preguntar alguna duda que tenga con algún tema o alguna sugerencia para la clase. Por el momento, dudas en los temas, no tengo, igual siempre voy anotando y siempre intento solventarlo en el momento, porque hay veces que se me olvida. Y recomendaciones, la verdad que no, siento que es bastante dinámico y lo siento porque no siento el tiempo. Y algo que me aburre, o sea, siento súper largo el tiempo y me desespera, pero hay veces que quisiera que siguiera más, pero veo que ya al ratito ya son las 10 y yo pues, pero la verdad que sí. Está bien. Ah, bueno. Bueno, gracias por su comentario. Créame que es algo titánico tratar de hacer dinámica las clases a través de la forma virtual. Sí. Pero siempre tratamos de dar lo mejor para que puedan aprender, ¿verdad? Esto que se requiere de mucha paciencia y perseverancia. Y veo en usted que siempre está atenta durante las clases, siempre está activa la cámara. Y eso también... es de mucho valor, porque usted puede estudiar en la mejor academia, puede ir a la americana, puede ir a la mejor academia de El Salvador, pero si su interés es poco, si su participación es poco, es muy difícil que adquiera o aprenda. Entonces le felicito por ser una estudiante bastante participativa, y lo que usted dice, lo que siempre está preguntando, porque ese es nuestro rol también, resolver dudas. Entonces, muy bien, espero que continúe así en los módulos que vienen, que pueda finalizar. Okay. Sí. Yo igual espero lo mismo. Ok, muchas gracias. Entonces, si cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Si necesita alguna ayuda, no deben escribirme. Y si necesita otro, y si tenemos chance también de crear otro uno versus uno, con mucho gusto. Ok, gracias, teacher. Ok, good night. Good night, teacher.